corte informativo Notimex. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que el gobierno mexicano está en espera de la convocatoria para que el próximo mes de julio se reanuden las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles de 25% sobre importaciones con alto contenido tecnológico provenientes de China por $50 mil millones. Las facultades soberanas del gobierno de Estados Unidos para decidir su política migratoria no pueden ser un pretexto para violar los derechos humanos o atentar contra la dignidad de los mexicanos, afirmó el canciller Luis Videgaray Caso. Ante la formación de la tormenta tropical Carlota en las costas de Guerrero, la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó una misión de enlace y coordinación para implementar acciones con las autoridades locales de los municipios que pudieran ser afectados por el paso del ciclón. De la mano de Cristiano Ronaldo, Portugal empató a 3 goles ante España, juego de la primera fase del Grupo B de la Copa del Mundo Rusia 2018, que tuvo lugar en la cancha del Estadio Fitch de la ciudad de Sochi. La NASA realizó con éxito el primer vuelo de un avión pilotado de manera remota, que empleó la detección aerotransportada sin un avión de persecución de seguridad. El tenor mexicano Ramón Vargas celebra 35 años de trayectoria con un concierto que ofrecerá el sábado 23 de junio en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, acompañado por jóvenes cantantes y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Notimex, Comunicación Global.